Dijo, poner a Laura en la cocina es como poner a un zorro a cuidar a las gallinas, dijo. Es verdad. ¿Cómo? Es verdad. Nomás, ¿eh? Poner a Laura, poner a Laura en la cocina es como poner un zorro a cuidar a las gallinas. Es un lindo poema, o sea. Me gusta. Me hizo acordar, ¿se acuerdan del día que le pedíamos a la gente que mande cosas con rima? Esta quedó espectacular. Me voy a hacer una remera que diga, ¿eh? Una remera que diga y ya estamos. Bueno, siguen a pleno acá. Laura, no mostraron el video de tus nietos al final. Tenés razón. Ahora lo van a poner. ¿Cómo lo dejaron afuera? A vos te parece, viste como en un rato ya va a estar Jimé La Torre con nosotros hablando de mitos y verdades sobre las brujas. En un ratito nada más. Y ahora lo presentamos a él, nuestro doc de cabecera, el Doc Martínez, que viene a hacernos comer cucarachas. Claro que sí, hay que empezar. Dios mío, bienvenido, Doc. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? No. Te quería mucho. Sí. Te querías hasta hoy. Hasta que te vengo a contar esto. A la el que sería chocho sería Marley. Laura se lo come seguro. No, bueno, si me lo saco un poquito con huevito, lo empanamos y me lo como. Con un poquito de sal o claro, lo que pero sea. No, cucaracha se cría y está ahí en un ambiente medio asquito. Medio y bueno, si no, a ver. Lo primero que hay que saber es lo siguiente. Parece que la Organización de Naciones Unidas, sí, la ONU, está empezando a pedirle a los diferentes países que empiecen a decirle a su población, a difundir el consumo de insectos. Entonces decimos, bueno, ¿por qué? Bueno, porque dentro de unos años pareciera que vamos a tener que, alimentar a muchísima cantidad de personas. Pues va a ser lo único que hay para comer. ¿Eh? Porque va a ser lo único que va a haber para comer. No, y porque va a haber una mayor población, va a ir aumentando cada vez más, los recursos van a empezar a escasear y los insectos son una fuente muy importante de proteína. Aunque a ustedes les parezca que no, fuente de proteína muy importante y de alto valor biológico como el de la carne. Todo esto hace que empiecen a decirle a los países, bueno, empiecen a investigar para hacer insectos porque los vamos a necesitar en un futuro. Una hamburguesa de cucaracha. O sea que si yo ahora digo, bueno, ya está, me voy a poner un criadero cucarachas. Bueno. Lleno de plata en sí. No sé si te vas a llenar de plata, pero en un futuro. Pero en un futuro, por ejemplo, Brasil hoy hizo un pan, que es una de las noticias que más dio la vuelta al mundo, hizo un pan que lo hizo a base de harina de cucaracha y no la cucaracha que lamentablemente algunos tenemos en casa, sino una cucaracha de criadero, una típica de África, que bueno, se crió en ese lugar, hicieron la harina, hicieron un pan, y ese pan lo que tenía era un 10% solamente de su composición de harina de cucaracha. Y lo interesante de esto es que una rebanada de ese pan tenía 22 gramos de proteína comparado con uno normal que tiene solamente entre 9 y 10 gramos. No hay países ahora que están... Hay muchísimos países. Y además no sabe a cucaracha, porque viste ya el bichito que te no. Lo dicen en la boca. Igual no sabemos lo que dicen, no, bueno, ¿cómo sabes qué gusto tiene? No, perdón, me quiero retratar de otra forma. No estás viendo las cucarachas que te estás comiendo. No, tal cual. Acá lo que hicieron es procesarla. Una harina, hicieron un pan. Y el sabor que tenía ese pan, según lo que hicieron, porque hicieron un testeo sensorial para ver qué era lo que le pasaba a la gente, tiene como un gusto a maní. Mirá. Y lo que dicen es esto, los insectos, a ver, es más cultural. Nosotros no comemos insectos porque de chicos no nos dieron de comer insectos o porque no nacimos ni en Asia, ni en México. A los insectos los matamos. Bueno, claramente, claro. Claramente. Un grillo, un saltamonte, una cucaracha. Ahora, ¿cómo se llega a alimentar una cucaracha que no sea tan asquerosa cuando la ves? O sea, ¿de qué se alimenta la cucaracha? No, en un criadero en particular seguramente lo que harán es darle alimentación para que no haya una transmisión de enfermedad asociada como cualquier alimento. Digamos, vas a un criadero de, qué sé yo, chanchos, de vaca, de pollo, chanchos, se los alimenta para que sus carnes o lo que provean sean sanos. En el caso de los insectos va a ser exactamente igual. Crocante va a ser seguro. Ay, no, pero qué. No, y aparte piensen lo siguiente, digamos, el hecho de criar insectos en algún punto también tiene un impacto ambiental muy importante y por eso también Organización de Naciones Unidas está pidiendo que se hagan. ¿Por qué? Porque se necesita un territorio mucho más chico para poder criar, digamos, de lo que uno necesitaría para tener X cantidad de vacas para hacer carne comparado con insectos mucho más chicos, menor cantidad de agua, ¿sí? Y otro dato interesante que les va a llamar la atención, la mayor cantidad de gases que afectan que hacen el efecto invernadero, el famoso efecto invernadero que afecta la capa de ozono, viene de los animales, de la eliminación de gases de las vacas y los diferentes animales, con lo cual el empezar a reducir, no vamos a dejar de comer carne, no es que estamos diciéndole a la gente a partir de hoy no vamos a comer más carne. No, comamos cucaracha. Pero no, es el empezar a hacer algo más sustentable y que también sea amigable con el medio ambiente.
siguiente, digamos, el hecho de tener que criar las vacas, darles de comer, también saca alimento que nosotros mismos podemos empezar a utilizar. ¿A quién se le a ver, cómo a mí llegamos me suena, a mí me esto? Suena a vayan conformándose. No, a mí me no, suena no, eso. O sea, se viene el tiempo duro. No es como cuando el gobierno te dice ajútense el cinturón, se viene. ¿Cómo a partir de este momento esto? No, o sea, saben qué bueno que es no salir de vacaciones. Es lo mismo, o sea, no saben qué rica van a estar las guarachas, aflojen con la carne, de a poco nos van a acostumbrar. ¿Cómo llegamos? Yo creo que llegamos a esto porque hay una superpoblación mundial y dentro de un tiempo va a haber escasez de alimentos. Hoy los hay en muchos sectores, digamos, mucho más pobres o en áreas en donde no hay alimentación y la desnutrición es muy importante. Con lo cual, poder incursionar en alimentos que nos den un aporte nutritivo de proteína similar, con alto valor biológico, similar, por ejemplo, a la carne vacuna, hacen que podamos empezar a tener una solución a largo plazo, de algo que en un futuro no muy lejano va a pasar. A ver, ¿qué países hoy están comiendo cucarachas? Asia, son los que más lo hacen. ¿Cómo vienen con la salud y la infraestructura, bueno, de las personas? Uno lo que uno se pregunta es si la entomofagia, que es así como se llama, comer insectos, exacto, entomofagia, es dañino para el cuerpo. Y la realidad es que los estudios que han hecho la FAO, que es esta asociación de las Naciones Unidas, muestra de que no hay ningún peligro, obviamente que tiene que estar comercializado o industrializado de cierta forma para asegurar que sea de, digamos, de una calidad buena, claro, y que no transmita nada. Claro, digamos, van a agarrar, ¿no? No agarrar del piso una carne y comerla. Hay comunidades aborígenes de nuestro país y de otros, México, Asia, que lo comen como... Ahora, yo digo una cosa, yo que estoy viendo la industria, el negocio, ¿no? A ver, ¿cómo es el tema de que una cucaracha con una cucarachita hacen hijitos? ¿Cuántos hay? O sea, no, ¿cuántos, bueno, tienen los dos? Uno, no, a ver, tengo que invertir mucho. Si me vas a preguntar a mí cómo es el tema del criadero. Claro, cucaracha, ¿cómo hago? Si te deja basura en tu casa, ya sabes cómo viene. Bueno, otra de las cosas interesantes de los insectos es la basura en casa. El hecho de empezar a hacer un criadero, lo que hacen es, claro, reciclan y convierten desechos orgánicos en proteína que podemos consumir, con lo cual es muy interesante también eso. Digamos, claramente tiene que ser... Encima la cucaracha tiene esta fama de que es la gran sobreviviente. Bueno, esa es otra característica interesante. Siempre, digamos, Y tiene un 70% de su composición que es de proteína. Sí. Y es esto que decís vos, que resistió y que viene resistiendo y genéticamente resiste cualquier cosa. Tiene una capacidad terrible de adaptación a cualquier situación y rápidamente cambia. Digo, por eso no se la puede matar, viste que los venenos contra cucaracha tienen que estar cambiando todo el tiempo. Hasta que la comamos. Ahora, claro, yo digo una cosa, debe haber, ahora va a venir... Cuando la comer se acaba, decís vos. Claro, la cucaracha, por ejemplo, la cucaracha de Asia, va a venir la cucaracha de Latina, la cucaracha, que una va a ser más gordita, la otra que va a saber a maní. Y va a tener distintos colores. Distintos colores y todo. Sí. No. Es un asco, porque claro, te la tienen que ponerle en un pan. Bueno, es cultural. La tienen que poner en un pan. A ver, pan, hay algo cultural. Nos va a dar asco, en principio, poder ir y agarrar un grillo o agarrar una cucaracha y meterla en la boca y comerla, porque nos va a dar asco. Ahora, lo que depende, dicen es que... Hay gente que está acostumbrada a comer bichos. No, bueno, eso cada uno en su vida... Ya se va acostumbrando. Bueno, si se comen las ranitas, hay ranitas al escabeche, claro, riquísimas. Bueno, patitas, no es mi caso. En México son muy famosos los chapulines, que son los grillos. Claro. Por el chapulín colorado, claro, tiene el nombre de algunos grillos, que es como si fuera un snack, como si fuera un chisito. Lo comen vivo. Y los comen, sí, digamos. Por eso creo que es cultural y creo que de a poco, por ejemplo, en enero de 2018, ahora... España y, digamos, la comunidad europea autorizó la venta de alimentos a base de insectos. Y una marca de supermercado muy conocida que tenemos acá en Argentina ya puso una línea de productos en góndola a base de insectos, que vienen de abejas, que también tienen alto poner, digamos, de proteína, bajas calorías y bajas grasas también, de grillos y de otras cosas más. Como ¿Pero qué, la bolsa de los grillos? Claro. Claro, viene a pleno. Te venden tipo un snack. Acá hay alguien que dice, mire, la verdad, con lo lindo que está el doc, yo le haría caso en todo, ¿viste? Hasta como cucaracha. Es una buena idea que sea el doc el que empiece, porque claro, ponele, marketing hay que hacer, hay que cambiarle el nombre de entrada, digamos. De entrada, cucaracha, hay que ir variándole el nombre. La formita también, medio, hay que distraer. Hay que decirle a Frutillita que se arme algún platito con algo, con cucaracha, con hormiga. En la cara de pánico. Que si es cultural nos va a costar unos cuantos años y décadas para comer. Déjense de joder. Las cucarachas comen hasta su propia materia fecal, dice, no puede ser. Pero vaya, todo lo en otro lado. A mí déjame con la carne, la escasez de alimentos.
momento le mando saludos. No, no, sí, sí. Lo... Comen cucarachas porque no tienen vaca. Vos comerías cucaracha, dice otro. No, ¿no será? Que... Esperá, ¿no será que tiramos mucha comida y está mal repartida? Dice. Por, a Laura avisale que por la duda empiece a frizar cucarachas. No, dice Mariel. Pero hay que encontrarlas. Yo pensé que en esos justamente países asiáticos se comían las cucarachas perfecto, pero los veías a los chicos desnutridos. O los africanos que vos ves que agarran las cucarachas. Claro, comen lo único que tienen. Bueno, también hay consumo de piojos, de arañas. Digamos, a ver, no es que va a venir a solucionar el hambre mundial, ni mucho menos, pero hay una mirada puesta en esto, porque tiene un gran potencial para tratar de ayudar a solucionar un problema que en unos años va a ser cada vez peor. Digamos, esto de, bueno, la escasez de alimentos, yo sigo con las vacas, en un tiempo va a haber una escasez real, porque el número de la población sigue en aumento, y encima por algo van por ese lado, porque alguien te puede decir, bueno, y los vegetarianos, o ir por lo frutihortícola, y también trae problemas, porque también la cuestión del cultivo y todo, también viene trayendo problemas ecológicos, o sea que hay que buscar una opción. Claramente, lo que uno tampoco va a decir acá es que se va a dejar de, o se está apuntando a dejar de que la agricultura y la ganadería existan, porque dejaríamos muchos puestos de trabajo que se perderían, y es algo que va a seguir estando. Lo que ellos están tratando de buscar desde la ONU y desde la FAO es encontrar un equilibrio para lograr tener un alimento que sea comparable en cuanto a su calidad de proteína, claro. Digamos, que sea alta, digamos, altamente, desde el punto de vista biológico, que sea buena esa proteína y sirva para poder en algún punto suplir una escasez que en unos años la vamos a ver. Ahora, yo digo que hacer un casting, yo digo una cosa. Pero perdón, acá estás mostrando nada más que pan. ¿Vos tenés otra idea de otro alimento? No, esto es lo que ahora salió, hizo Brasil. Y Brasil, que... Sí, ya lo sé, pero... ¿Alguien tiene que se pueda hacer otra cosa? O sea, una sopa de cucaracha, ¿no? Lo que estuve indagando es que la gran mayoría de las cosas se consumen tipo snack. Ah. Sal, comen la cucaracha, comen las larvas. Ahora, en la cadena... Yo te digo que estoy para, ¿eh? Pero pensá que sería mucho más fácil... Para probar, fue el momento de probar cosas. Pero, por ejemplo, para nosotros, culturalmente, sería mucho más fácil comer un pan a base de harina de cucaracha, que es lo que dice ella, no ves la cucaracha, pero la estás comiendo, que tener que agarrarla y comerla. Aparte, ¿quién te dice que los productos industriales o químicos que le ponen por ahí a las cosas no son peor? Claramente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Sí, ya sé, igual. Bueno, pero igual, la tenés que disfrazar. Déjame la vaquita, la ovejita, la gallinita. Pero nadie... Yo haría un casting de mundial. Sí. De países que realmente estamos viendo que hoy tienen una sobrepoblación. Y si hoy hay una sobrepoblación, no quiero imaginarme dentro de 10 años. Yo a eso se encararía culturalmente. A ponerle esto, super, y decirle, flaquito, vos. Anda probando. Vos tendrías que incursionar la cucaracha. A mí, déjame con la vaca. Ahora, yo digo una cosa. Que yo tengo más campo que lugar que igual que hay una preocupación, y por eso salen a llevar a que todos los países del mundo... Ahora, yo digo una cosa. No, pero mira, yo el supermercado que dice el doctor, yo lo tengo a media cuadra de mi casa. Voy a empezar a investigar la góndola. ¿Cómo le pones eso a tu Claro, pero acá no. Acá no. Ah, en España. Claro. Acá no está autorizado por la ANMAT todavía. Que Paulina traiga, que Papá Noel nos regala a todos un sobrecito acá, de los snacks. A ver lo que dice. En Argentina hay un grupo de emprendedores que hacen un snack a base de grillo, si no me equivoco, y una harina también a base de grillo también, que lo hacen acá en Argentina. Me parece que más rico. Es como que es más rico. Eli de Ramos acá dice, gente linda, ¿por qué no le preguntan a Marley, que ya probó? Bueno, él. Claro. Ustedes son muy jóvenes, pero esos bichos ya fueron el alimento de papillón, dice ahí. Sí. Papillón comía cucaracha y que nadie recuerde dónde guardaba la plata. Nadie. Yo me acuerdo, yo leí un señor especial. Un libro maravilloso. No, yo digo una cosa, la cucaracha, con el tema todo del ciclo alimenticio, de la cadena alimenticia, que vamos a tener que matarlas porque viva no la vas a comer. Es un insecto que después en la cadena alimenticia, si vos lo agarrás y lo eliminás, empieza a jorobarse la cadena. ¿Criadero? Vos vas a criar para comercializarlo, digamos. Criadero. A ver, los diferentes insectos tienen su cadena alimentaria y su ciclo vital. Va a haber de alguna forma, como dice ella, es armar un criadero para criarlos y que sean aptos para el consumo. Y no me dijiste si se reproducen, cuánto se reproducen. No, eso no lo sé. La verdad, habría que preguntarle a algún entomólogo que seguramente te lo va a decir. Probó varios bichos como snack, como dice el doc, y dice que todos le tenían gusto a pochoclo.
¡Qué rico! Hay mucho que tiene, lo que dicen es gusto a maní, a nuez. No, no, es que tiene, al tener tanto contenido de proteína, digamos, debe ser similar a algo. El problema es disfrazarlo. Hay que disfrazarlo, me envolves en un aliencito que después, viste, se te disuelve. La Paulina que traiga. Ahora, viste que cuando vos encontrás una cucaracha y la matás, que yo, viste que aparte de ser durita. No, no seas asquerosa. Es crocante. No, sale un juguito. Sí, déjame. Eso se come. Es como una mierda. Bueno, eso traga. Eso es lo que estamos. A ver, eso es lo que están tratando de hacer. Tratar de. ¿Por qué se pone colorado? No, porque hay que romper un poco esta cosa de lo asqueroso que viene asociado al consumo de insectos, que es normal. Pero ¿qué haces con eso? En todas las casas hay uno que se anima a matarla y hay otros que no se animan ni a mirar. ¿Pero qué haces con eso? Yo las mato hasta con la mano. Bueno, entonces vos ya estás más cerca de comerlas. Claro, es como el avance. El chinchulín vos lo apretás un poquito y sale. Sí, sí, no, bueno. Bueno, viste, nos va a costar que comamos insectos en Argentina. No me vas a comparar un chinchulín con un carajo. Si de chiquita te decían lo que había dentro del chinchulín, ¿lo comías? Isabel, mi nuera ya. Claro, es la tripa gorda también. La tripa gorda, de no sé qué, y los huevos. Perdón, se llama criadilla, criadilla. Esto es chiquitito como una uva. Te comiste una criadilla. Pero para saciarte. Para saciarte, claro, ¿cuánto bicho tenés que comer? No, porque tiene alta cantidad de proteína. Si tiene alta cantidad de proteína, la saciedad va a ser alta. Pará. Es como, Laura, es como un reno de maní, ¿eh? O como de fibra. Como yo recomiendo una película vieja, una de las primeras que hizo MTV, Joe's Apartment, se llama, el departamento de Joe. ¿Te acordás? Vieja, para amigarse con las cucarachas. ¿Te acordás? Es un, ¿la viste? Es un chaboncito que llega a vivir en un departamento de Nueva York que no le queda otra que convivir con un grupo de cucarachas. Ahí te haces amiga de las cucas que están malas, bailan. Bailan en el inodoro, le ayudan a tener novia. No, es espectacular. Va a salir la serie va a salir, la serie Cucaracha Mal. Sí, no, un asco. Tirame de vuelta Cucarachas Enojadas, por favor. Nuestro musicalizador está a pleno ahí. Sí. ¿Qué pasó? Cucarachas Enojadas. Ahí está. Qué tontera, dice por todos lados. Por favor, ¿cómo va a comer cucaracha? Desaparece en cultivo con todo tipo, por favor. Algunos están como locos, a otros les encanta la idea. Se puede comer también hormigas en China. También. En almíbar son re ricas, dice. Las hormigas coloradas dicen que son dulces. Qué grande, las queremos, Trichy, no podemos parar de reírnos, chicos. Una cosa, ¿puede ser de verdad que Laura no vaya a comer? La primera cosa que Laura no va a comer, dice. Si me las disfrazan, sí. A mí esas cosas que apretas y salen. Ahora, decime una cosa. Yo como todo, pero no soy el bebé. Ibas a decir algo. Que digo que la gran mayoría de los snacks ya están desecados. No va a salir obvio, nada. Obvio, quiero creer que es así. Sí. Ahora, ese pan que salió ahora en Brasil. Sí. ¿Lo comió la gente? Sí, hicieron una prueba de esto sensorial, porque hicieron para ver cómo era de gusto, digamos, al aspecto. El aspecto era igual a un pan convencional, porque solamente el 10% se usó de harina de cucaracha. Claro, más que el 10. Y con eso aumentó potencialmente las propiedades. Hay dibujitos negros. ¿El sabor? Puntitos negros. No, ¿en dónde? No. ¿En dónde? Esas son las patitas, ¿no? Ese es el pan. El sabor era amarillo. Las patitas, el sabor era amarillo. La foto te la pone la nota para causar sensación. Pero es verdad ese que. Ese no era el pan. No, ese no es el pan. No. Pero es verdad que es algo que va a haber que pensar y que, bueno, que quizás no sea ya, pero va a haber que pensar y hay Brasil, quien lo está pensando. Digamos, claro, están haciendo una línea de investigación para empezar a incorporar en ciertos alimentos los insectos en general. Digamos, en este caso usaron la cucaracha por esto que hablábamos antes. Imaginen cuando dentro de, no sé, un par de años siga el programa. Este programa tiene mucho mucha vida. Y en la sección Sergio Moro presenta la próxima. Hagamos una cata de cucarachas. Un grillo de artesanal de la Patagonia. Cucaracha de Misiones. ¿Y el pan se vende pan de cucaracha? Todavía no está a la venta en Brasil. No, pero ¿cómo lo nombran? No, eso lo nombran como un pan hecho a base de harina de cucaracha. Cucapam. No está a la venta, ¿por qué? Porque esto es de investigación y todavía Brasil tampoco tiene regulada la comercialización de insectos para humanos, sí para alimentar a otros animales. ¿Qué hacemos pero con no los insecticidas todavía? Mata cucaracha. Se acabó. Claro, se acabó. No, los hogareños van a los va a ser como un instrumento para hacer dieta. La cucaracha hogareña se va a seguir matando igualmente porque es una plaga, digamos. Estas son de criaderos, otro tipo, digamos. Claro. No, quiero creer. Un gusto, creer. La verdad. Igualmente. Tenerlo aquí como la siempre, próxima les voy a traer una cucaracha. Si alguien se queda con alguna duda o quiere comprar cucaracha a domicilio, usted Doc Martínez. Lleva. Doc Martínez. Doc Martínez, YouTube, Instagram, Twitter, ahí estoy. Lo buscan ahí. Se pueden ver ahí. Hay como un nuevo peinado. Hay como un nuevo peinado medio inglés. Como un nuevo. Así, ahí va. Vos te quedaría bien. Quiero parecer al Doc. Quedaría bien también, ¿eh? Jerry Lewis. Míralo. Me sale el Jerry Lewis. Verdaguer. Agarra ahí.
Cambiar la cara. Vamos. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias a ustedes. Un placer, como siempre. Bien, señores, a ustedes que están del otro lado les quiero decir que siguen las ofertas en Brookman.com. Podés equipar tu hogar con estos super ahorros, ¿eh? Aprovechá los descuentos que Brookman tiene para vos. Podés ahorrar hasta un 35% en productos seleccionados, más 3 cuotas sin interés en todos los productos con todo pago. Así que ya sabés, siguen las ofertas en Brookman.com. Equipa tu hogar con super ahorros. Y ahora, así como quien no quiere la cosa sin solución de continuidad, cambiamos un Doc Martínez por una Jimena Torre. La medicina se fue y llega la astrología. ¿Cómo andas, Jimena? ¿Cómo estás, Jimena? ¿Comiste en algún momento, en algunos de los viajes tuyos exóticos, algún insecto? No, pero sí como langostinos y me encanta comérmelos con la piel y hago track. Claro, ¿ves? Volvemos a lo mismo. Y me encanta usar cucarachas y que haga un ruido. En algún momento a alguien le habrá dado impresión comer un langostino. Obvio. Hasta que te acostumbraste, o el cangrejo. El cangrejo te lo comes todo con todo. Claro. ¿Viste cuando vas a lugares en la playa que hay cosas con cangrejo que comes y sentís trac, trac, trac? Rico, las patitas, las chupás, todo lo que tiene adentro. ¡Oh, qué rico! Bueno, es de mar. Bueno, pero es de mar, ¿no? Sí, no, es de mar, no es de limpito, viene de mar. La sal, viste, ya le saca todo lo que hasta sea. Hasta que te acostumbras. Tiene otra cultura. Pero bueno, me parece que todo lo que sea nuevo está bueno probar. Sí. Que prueben los otros y después si sirve nos viene a traer a nosotros. Jimena, ¿a vos te han llamado brujita? Sí. Sí. Yo me autollamo bruja también. Ah, está bien. Porque para mí ser una bruja es parte de conectarte con las energías del mundo terrenal. Y el hada es la que vuela. Yo considero que las brujas somos más las mujeres que estamos con las cosas de la gente, lo que sería más, lo que serían las cosas humanísticas. Y el hada es más la científica. Por ejemplo, un hada la considero una enfermera que da una vacuna, una médica, una científica. Ella me parece que es un hada y yo me considero una bruja. Las dos somos mujeres que nos ocupamos de que todo esté bien. Como hay otras que se ocupan de que todo esté mal. Pero se terminó lo de la bruja mala. O sea, es bruja buena o mala, hada buena o mala. Esto ya lo vemos en los cuentos de hadas. Claro. Y los chicos ya lo comprenden así también. Y eso está bueno. Porque si no, siempre se genera un miedo a la persona que tiene ciertas cualidades como para ver que después la gente te tiene miedo. A mí me ha pasado mucho. ¿Y de dónde viene la separación, tipo esto, no? De la Inquisición. De la Inquisición. Y sobre todo esto, de la bruja separado de lo espiritual, porque lo esotérico, lo espiritual, hay como una línea fina. En el fondo. Sí, es lo mismo, en realidad. Digamos, la magia del 3x3 en lo católico es la Santísima Trinidad. Es como, es igual. Es nada más que se fue armando como lo pagano, nunca lo pudieron defenestrar del todo, para decirlo de alguna manera. Siempre fue un día antes de, por ejemplo, el Halloween es el día antes al de Todos los Santos. Claro. Siempre hay una fecha pagana con una fecha católica. Esto es así, esto va en concordancia, con lo cual no tendría por qué estar en desacuerdo. Claro, al contrario, tendrían que ir digamos, en la misma línea. Pero ahora, por suerte, eso está un poco más abierto. Y está cambiado, gracias a Dios. Mucho y no va en contra, digo, porque antes, que casi para alguien religioso, brujería era casi mala palabra. Digamos. Claro, porque el mezclan, porque en realidad lo único que se puede llegar a considerar hoy acá en Argentina, la brujería es las cosas que la gente va, y yo siempre le digo lo mismo a la gente, cualquier cosa que vos vas y pagás para que te hagan, es una brujería. O sea, vos no podés ir a alguien a decirle, mira, quiero que vuelva mi novio. Eso es una brujería. Trabajo, eso, ¿no? Es una magia negra. ¿Por qué? Porque no la estás haciendo vos. Ahora, vos querés poner este saumerio y ponerle el nombre a él. Y pones el nombre tuyo. Y pones y decís que venga conmigo y que esté por siempre en mi vida y que esté conmigo para siempre. Y a vos te funcionó. Es tuyo y vos te haces cargo. Claro. Y no es una magia negra. Claro. Es una magia tuya, personal, que vos hiciste. O sea, que está mal la información. Exactamente. O sea, se vende desde otro lado. Exactamente. Claro. Es como que esto pasó, es como que vos tenés que pagarlo y tenés que ir a una para que te... No tenés que ir. Lo que pasa es que obviamente hay mucha gente que convive en Argentina con muchas cosas muy oscuras y que son muy feas, que te dejan en las puertas de las casas, cosas que a mí no me gusta ni nombrar. Entonces, obviamente, para eliminar ese tipo de cosas, obviamente tenés que saber con qué estás lidiando. Exacto. Con qué tipo de religión o con qué tipo de creencia te enfrentás. Y ahí es...
es un temita igual, que hay que trabajar. Yo creo que esas cosas, por más que alguien te quiera hacer algo, si vos no crees, como que ni se abre la puerta. Exactamente, si vos no lo crees, no lo creas. Tal cual. Claro. Porque en cuanto lo crees, lo creas. Lo que pasa es que hay mucha gente que está criada, niños pequeños que ya están criados en esas religiones o en ese estilo de cosa oscura o que hacen algo y están acostumbrados a que, bueno, va y llévale a la vecina de la esquina que le pedís tal cosa y te prende la vela y te va a hacer tal cosa. Otra. Es una cosa muy difícil de ordenar cuando vos ya estás criado muy de chico con todo eso. Con esa mentalidad. Con esa mentalidad. Donde se toca el esoterismo con lo religioso es en lo ritual, ¿no? En los ritos, las cosas que se repiten para hacer. ¿Existen rituales paganos? Así que, claro, sí. Fue más famoso. Y los rituales son todo, o sea, todo es pagano. O sea, para nosotros es norte, sur, este y oeste, y para los católicos es la cruz. O sea, es como muy simple, ¿no? Entonces, es simplemente usar las energías del universo y, bueno, es como contemplar más la, digamos, la tierra y que todo tiene un sentido, más que solamente decir porque es un orden establecido de alguien que lo dictamina. Esa sería la diferencia, es nosotras dictaminamos por la naturaleza, le damos importancia a lo que sería ahora entre el solsticio, entre el equinoccio de ahora de primavera al solsticio de verano. Ahora en el medio estamos en Halloween. Esta es nuestra fecha mágica, ¿no? Donde las cosas se terminan y donde se convive con lo muerto, sería. Y este es el tiempo para nosotros de los finales. Que va también con los católicos porque es el Día de Todos los Santos y el Todos los Muertos. Y es el tiempo de Escorpio en la astrología, que tiene que ver con eso. Donde se mira los finales con los principios. ¿Tú? Exactamente. Va todo por la misma línea. Porque es cuando llega el solsticio, que llega la Navidad, la Natividad. Entonces vos nacés en el solsticio, es el nacimiento del sol para nosotros. Y para los católicos es el nacimiento del niño. Es igual. Jimé, ¿y vos crees que hay gente que nace, ponerle esta cosa de que es vidente y no que tiene dos dientes, que conozco a varios de esos? Pero que son alguien que tiene como una capacidad que nace, ¿viste? Que tiene. Yo tengo la sensación de que todos tenemos una sacerdotisa interna, la podemos dimensionar o no. Pero hay gente que quizás es más abierta, que se le nota o que nace en una familia donde eso no se lo reprimen de chico o lo que sea, y tienen como un poder especial. ¿Existe eso o no? Existe, pero hay que formarse. O sea, para mí siempre hay que formarse. Hay que estudiar. Yo, en eso soy un poco como también la pudieron haber hecho a Sor Juana, los católicos, encerrarla en un convento, porque ella tenía como todas estas cuestiones de captar y de escribir. Bueno, lo usaron todo favorablemente para su estilo, y ella desde sus poemas igual como que vendía un poco toda la cosa de la naturaleza y todo. Y yo desde lo mío, cuando viene alguien con esta cosa de que, ay, yo tengo sueños, todos tenemos sueños, todos tenemos intuiciones, todos tenemos, se nos eriza la piel con distintas cosas. Entonces, bueno, hay que estudiar, porque cuando vos estudiás, entendés todo el sentido, entendés los símbolos, entendés por qué, entendés qué cosa podés hacer y qué cosa no, y en qué tiempo de la naturaleza, si es en luna nueva, si es en luna llena, porque no es todo porque sí, porque ahí es donde estás haciendo las cosas oscuras, estás haciéndolo mal. Si vos haces algo en una luna no indicada y haces un pedido, y lo estás haciendo mal, y ahí después se te vuelve en contra y bueno, eso ya ahí, ¿qué vamos a hacer? Pero a veces uno lo hace también inconscientemente, porque mismo que uno a veces, sin decir nada, alguna en su casa, ¿cuántas veces te ocurrió? Ay, voy a cambiar la onda y prendo un sahumerio. Eso lo haces naturalmente. Y cambia de verdad. Y eso es una magia también. Hola, muy lindo el programa. Mi hermana colecciona brujas, pero a mí me llaman más la atención los duendes. ¿Tienen significado? Sí, los duendes son elementales, se llaman elementales, se representan los elementales de la tierra. O sea, cada elemento tiene un elemental. La tierra sería Virgo, Tauro y Capricornio, es el duende. Entonces, si vos sos de Virgo, Tauro y Capricornio, querés activar todo lo que sea más lo material, sos un poco desordenado con el dinero, con las cuentas, todo, un duende siempre te va a ayudar. ¿Qué le llamarías un elemental? Es como lo es un elemento, más, elemento, esto es un elemento. Es como el elemento más pequeño, que, es como exacto, el primer eslabón entre exacto, lo invisible y lo visible. Exacto, entonces es el duende. Después, por ejemplo, nosotros los de agua tenemos las ondinas, que son las sirenas. Las sirenas. Que lo podemos materializar con un caracol. Nosotros, o sea, nosotros los de agua, no nos trae mala suerte los caracoles. Viste que dicen, ay, los caracoles
caracoles traen mala suerte. No, a los pescados. De agua, los, ¿cómo? Los pescados, te dicen. Los peces, los peces, pero nosotros podemos tener peces. Los de agua podemos tener pecera. Este coral, por ejemplo, para mucha gente lo considera mala onda. Una sirena es un hada de agua. Una sirena, ¿no? Exactamente, es un hada de agua que conecta todo con lo emocional. Entonces vos podés tener caracoles en el baño y está bien, y podés tener un pedido, tiene que ver más con el amor. Esa de aire cita. Serían las hadas. Y las de aire serían las hadas, que tienen más que ver con lo mental, que por ejemplo si vos sos de Acuario, de Géminis, de Libra, y querés estudiar y todo, bueno, una hadita en la computadora, haditas colgadas, eso te va a ayudar a concentrar. ¿Y de fuego? Y de fuego son las salamandras, viste que son como una especie de iguanas pequeñitas, míticas, es un animal mítico, es como, viste que hay un Pokémon que tiene la cola de fuego, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero es como un dragoncito, es un símbolo, el porque menos conocido de claro todo, es el ellos tienen como la capacidad de quedarse quietos y absorber todo el calor y esperar como el tiempo indicado para moverse, porque están en el desierto. Entonces lo que hace la salamandra es contener ese fuego, viste que las personas de fuego son así como explosivas, así que, bueno, entonces contener ese fuego, si vos tenés mucha gente de fuego en tu casa, está bueno que tengas de esas, que las puedes traer de México, o ahí las compras, las pones, y eso ayuda a bajar un poquitito el nivel del fuego. Bien. ¿Trajiste cartas? Sí, traje para cada signo, porque ahora entra el sol en Escorpio. Bien. ¡Ay, soné! Che, soy de Escorpio. Siempre me pasa que cuando digo sueño algo, se cumple. A veces son cosas feas y a veces son cosas lindas. Es medio brujito, ¿viste o no? Escorpio son directos. O sea, hay cuatro signos que entran directo a la escuela, ¿viste? Escorpio, Cáncer, Piscis y Sagitario. Que tienen la cualidad natural. Bien. Arranque, Jimé, ¿qué iba a traer? Queremos Cáncer, ¿qué dijiste? Escorpio, Cáncer, Piscis tienen cualidad natural de intuición, que es la primera. Claro, es la primer base de la bruja, digamos, de la intuición. Es decir, esto va a pasar y pasa, ¿viste? Después tenés Sagitario, que tiene la evidencia natural. Ya es un poquito más elevado, porque las mujeres de Sagitario, y sobre todo las adolescentes, se asustan porque de repente ven cosas y después pasan. Entonces, ahí es donde se asustan. Sí. ¿Sagitario en noviembre, diciembre? Sí. Son muy, muy... Ellas sí son videntes. No. Naturales. Ven algo y después te lo cuentan y te dicen, yo lo vi, pero lo ven como en una película. Entonces, bueno, es como fuerte. Son cualidades. Está la clarividencia, la videncia, la intuición, la telepatía. Hay muchas. Entonces, bueno, hay gente que tiene la clariaudiencia, que escucha. Entonces, bueno. Y también es verdad que cuando alguien tiene esto, se lo puede reprimir, o cuando le das bola, se desarrolla más. Se desarrolla y hay que saber usarlo, y cuando lo reprimís es peor, porque después es como que todo el tiempo entonces, bueno, por lo menos lo podés usar. Si no te gusta hacerlo así, podés pintar, podés cantar, porque todo el arte tiene que ver con esto también. Entonces podés desarrollarlo desde ese lugar. Si no querés ponerte a hacer algo esotérico, que tampoco es lo mejor que te puede pasar en la vida, porque una vez que te cargas esto tiene un costo interno muy fuerte también. Todo poder tiene una responsabilidad, le dijeron al hombre grande. ¿Qué trajiste? Sí, traje cartas para todos los signos, pero si quieren vamos primero. Mira, tenemos para Aries, porque Aries ahora está la luna en Aries y mañana entra el sol en Escorpio, así que van a ser los número uno en la pasión y el sexo. Hay uno que tiene Aries. Aries, sí, ¿qué mes es? ¿Qué mes es? Tauro. Es este en el marido. Abril. Marzo, abril. Fin de marzo, principio de abril. Muy buen comienzo del sol en Escorpio. Vamos con Tauro, que pueden pensar en bajar un poquitito el nivel de pasión y ayudar un poquito a todo lo que es material, Así que pueden hacer algunas pequeñas inversiones. Tauro, les va a ir muy bien. Sí. Géminis, se les abre mucho la cabeza con respecto a los estudios. Vos sabés que Escorpio es un signo que trabaja mucho la investigación. Y Géminis, que le gusta pensar, es como que van ahí a investigar. Así que si están pensando en estudiar algo, Géminis, mira, aunque sea fin de año, pueden estudiar. Mi marido es geminiano y trabaja con mi hija, que es escorpiana. Y se potencia. Es una dupla. Una dupla. Imbatible. Me encanta. Imbatible. Me encanta. Imbatible. Vamos con Cáncer, nosotras, que nos va a ir muy bien, porque el sol en Escorpio siempre es buenísimo para Cáncer. Así que, número uno en todo, hay cosas independientes para los cancerianos que quieran empezar algo, por más que sea que decís, uy, terminó el año. Bueno, siempre hay algo. Todo lo de las cucarachas, pero nadie me dijo cómo se reproducía. Yo ya les traigo el mes, ahora en 15 días ya les traigo mi nuevo libro, así que estoy colorada. Muy bien. Con el año de Sagitario, Muy bien. Bien.
Vamos con Leo, que están para el romance. Con este tiempo del sol en Escorpio, Leo, lo único, el romance, porque otras cosas que quieran hacer se les pueden frenar. Entonces vamos a darle más importancia a todo lo que tiene que ver con el romance. Se nos va, Bruno. Se nos va, dale. A Virgo se le activa también mucho la pasión, pero más la pasión que el romance. Más cosas así. Virgo, Bruno, es mi vieja, mamá. A ver, pero porque Escorpio genera todo lo que es pasión y genera mucho estas cosas medio prohibidas. Entonces, de repente, Bradley Cooper medio... Vi que le sonaba todo en una parte. Le gusta algún compañero, algo, y viste esa cosa de atrás de la puerta que nadie se entere, que... Ay, mamá. Mensajito hot. Eso para Virgo, ¿eh? ¡Mamá! Vamos para Libra, que están en un tiempo muy bueno de desarrollo profesional. Se acoplan un poco a esta entrada del sol en Escorpio, les va a ir muy bien. Y tiene más que ver con la actitud personal y profesional y el dinero. Toda esa parte se activa, ¿eh? Para Libra. En el caso de Escorpio, tenemos una batalla ganada a la pasión, al sexo, a los desafíos. Todo arranca ahora a partir del 23. Más todavía. Batalla ganada. Significa que la encaro que gano. Sí, excelente, excelente. Vamos con Sagitario, que se empiezan a preparar, porque acá los vemos con desafíos nuevos también. Con mucha, para los hombres de Sagitario les digo que hay mucha mujer caliente dando vueltas, ¿eh? Y para las mujeres que son de Sagitario, están como en un momento también hot. Clemente y Isabel. Están como con muchas ganas de hacer cosas y también puede tener que ver con lo deportivo. Y se viene el año de Sagitario, así que les va a ir muy bien a Sagitario. Dios quiera, querida. Bueno, Capricornio empieza a brillar con la presencia del sol en Escorpio. Se le abren muchas puertas profesionales y laborales. Vos sabés que Capricornio es un signo que habla y conquista cualquier tipo de... Capricornio de enero. Sí, que como que conquista cualquier tipo de empresa profesional. Le va a ir muy bien y con este sol hay un impulso muy positivo. Y en el caso de Acuario, hay un tiempo para el amor también ahora, porque va a haber un retroceso de Venus a Libra que les va a hacer beneficio para el amor. Vos sabés que Acuario es un signo que un poquito padeció este 2018 y ahora se relaja, se afloja, ya entra el año de Sagitario también, le va a ir muy bien a Acuario, ¿eh? Y en el caso de Piscis, son los que más van a percibir toda esta cosa de brujita, que mi hija, todo perciben, Bárbara, todo. Laura, es un tiempo de mucha intuición, de mucha conexión y mucha cosa artística y también de creatividad. Así que vamos por ahí. Y la fertilidad también se la cuida porque Piscis también está en un tiempo para eso. ¡Opa! Si quieren, vamos todavía. Alguien pregunta acá, ¿hay que creer en el mal de ojos o la mala onda? Y si es así, ¿cómo la evito? El mal de ojos se cuida, se protege con los búhos. Mirá. Siempre que vos tenés un estilo de persona que sos ojeada, hay tipo de personalidades que se ojean mucho más fácil. Porque tienen como una capacidad más fácil de recepcionar una mirada fuerte. Así que, ¿cómo ¿qué se...? ¿Qué tiene que ver con el con nivel la receptividad, de exposición? No solamente con el nivel de exposición. Hay gente que tiene como una sensibilidad y una mirada fuerte le penetró más fácil que a otra que no está tan... digamos, alerta. Siempre ojos, siempre protegen los ojos. Viste que hay unos ojitos que se usan, los ojitos turcos. Bueno, para el que es muy del mal de ojo, siempre el ojito, mano izquierda, lo va a proteger. Es como un contraataque, digamos, tener un ojito en contra. Claro, turmalina negra. Y si tenés en tu casa, lo que es ideal, yo, por ejemplo, la puerta... yo tengo un búhos así decorativos, no tengo un búho de verdad. Hay gente que tiene búhos de verdad que no estoy de acuerdo, mando a decir, porque sé que muchas brujas en los campos y todos tienen para usar las plumas y todo. Ojo, chicas, en serio, no está bueno eso. Y yo tengo nada, un cuadro de búho. Entonces vos entrás, el mal de ojo se reprime. Y si no, también el espejo en la entrada de la casa como que devuelve... lo que la gente, vos entras y tenés un espejo y devolvés. La gente que tira mal de ojo no lo hace a propósito, ¿eh? Claro. No es que la persona te dice te voy a ojear. Hay gente que se dedica a ojear, pero no es a propósito. A veces vos saliste de tu casa, alguien te miró, vos estabas con buena onda, la otra persona captó que vos estabas con buena onda y la otra persona estaba con mala onda, te miró diciendo, ¿esta quién es? Y ¡pum! Te entró. Entonces vos estás llamándola a tu tía, y para decirle, por favor, curame el mal de ojo. Exacto. Bien. Bueno, muchísimos mensajes que nos vamos a quedar con ganas de leer. Repele. Pero, ¿cómo a mí?
con el espejo. Yo tengo con el espejo, espejo entra. Rebota. Resumo en uno para que digas dónde. Alguien que quiera estudiar con vos, ¿qué hace? Pueden mandar un mail a astrolatorre@gmail.com, que ahí tenés una respuesta automática con el WhatsApp y con todo. Y también pueden mandar una única respuesta, pedido de única respuesta gratuita a ese mail, que mi equipo está siempre contestando las respuestas gratuitas. ¿Y gracias, para seguirte en redes y todo? Sí, en mi Instagram, todo, y ahí está todo. A pleno. Gracias, Reina. Gracias, hermosa. Te traigo el libro la próxima. Dale, por favor. Bien, señores, nosotros nos vamos ¿a dónde? ¿A una pausa? Mira, mira qué interesante. O sea, paramos y después seguimos. Eso sería una pausa, ¿no? Nos paramos, vamos al baño. Vamos al baño y después seguimos. Ahí estamos. Divina. Están haciendo el día de la madre, ¿bien?